Ik was laatst in Bolivia en dit stond er in mijn notitieboekje. Een berg die mannen eet, mannen die een berg eten en vieren dat ze nog leven. En ik had ook iets opgeschreven over mannen die last hadden van de hoogte. No te afecta la altura, ya no. Maar dat laatste ging vooral over mezelf. We staan op 4300 meter hoogte. Ik heb wel echt een beetje last van die... mijn ademhaling en mijn hart gaat een beetje tekeer. Maar het uitzicht is wel echt prachtig. Adembenemend, zou ik bijna zeggen. Maar dit is de hoogste stad ter wereld, Potosí. En die ligt midden in het Andesgebergte. En hier begint mijn reis. Door de langste bergketen ter wereld, die door maar liefst 7 Latijns-Amerikaanse landen gaat. Het Andesgebergte is de wervelkolom van dit continent. Hier is de beschaving van Zuid-Amerika ontstaan. In deze bergen danste ik met een 104-jarige, werd weer wat verliefder op Zuid-Amerika, betrapte mezelf op het veinzen van mannelijkheid, stond oog in oog met de nijlpaarden van Escobar en zag hoe de Chilenen lijden onder het kapitalisme. Overal waar ik kwam vroeg ik mij af hoe het nu gaat met de Zuid-Amerikaan. Er verandert hier veel op dit moment. Sommigen noemen Latijns-Amerika een investeerdersparadijs. Anderen zeggen dat het hier nog steeds een zooitje is. Goedemiddag. Buen provecho, amigo. Gracias. ¿Dónde puedo encontrar dinamita? Aquí a la vuelta. Aquí? A la vuelta. Gracias. Ik zie de geschiedenis van deze landen als er eentje van vallen en opstaan. Soms gloort er hoop en dan opeens lijkt alles weer in elkaar te storten. Necesito dinamita, coca. Ja? Tiene. Sí. ¿Esta es la dinamita? Es dinamita, sí. ¿Cómo funciona esta dinamita? Es con esto. Con esto. Esto se tiene que poner acá. Se mete ahí. Así. Y aquí se enciende. Ahí se enciende. Si quieres, se lo enciende. No. Yo necesito alcohol también. De 96 grados. 96 grados. Sí. ¿Es bebible? Pruébelo. ¿De verdad? Sí. Para la Pachamama tienes que chayar. Pero me lo tomo. Primero tienes que chayar y luego tomas. ¿Así la Pachamama? Sí, eso. Y luego tomas. ¿Viste? Muy fuerte. Para su gusto, muy fuerte. ¿Tiene agua? Sí. ¿Muy fuerte? Tienes que mezclar con agüita. Aunque de aquí. Hay que mezclarlo con agüita. Sí, lo tomé puro, ¿sí? Sí. Anda, es muy débil. Usted lo toma. Yo no soy dama. ¿Ya? Gracias. A usted las gracias. Steeds pijn aan mijn keel. Ik weet niet waarom die mijnwerkers dat willen, maar ik ga zo de mijn in. Ze vroegen of ik coke, dynamiet en alcohol mee kon nemen. Demasiado fuerte, es alcohol. Ik ontmoette de presentator van het enige radiostation in Potosí. Hij vroeg me of ik wel wist dat zijn stad een belangrijke rol had gespeeld in de geschiedenis van dit continent. Hij deed zijn zonnebril af en zei: in deze stad is als het ware het kapitalisme ontstaan. Dat de Spanjaarden in deze berg de eerste en grootste zilvermijn ter wereld hadden ontdekt.
Of ik wel besefte dat dit voor zoveel rijkdom had gezorgd dat Potosí qua omvang niet onderdeed aan Londen, Parijs of Milaan. Nee, zei ik, dat wist ik niet. Ik was benieuwd wat er nog over is van deze welvaart en wat deze de Bolivianen heeft opgeleverd. Nuestro homenaje profundo a la gente trabajadora del Cerro Rico de Potosí. Este Cerro Rico que durante más de 5 centurias, más de 500 años, ha dado riqueza al mundo, ha dado fuentes de trabajo. Nuestro homenaje profundo a estos hombres que trabajan día y noche para dar luz al país, para esa ambición desmedida del mundo. Gracias. Con los dos manos. Dos manos. Eso. Tu alcohol. ¿Dónde está? El tío es el dueño protector que tenemos en la mina. Es un dios. Todo aquí adentro le pertenece al tío. Entonces tenemos que decirle gracias también porque nos da protección, seguridad, nos da minerales. Entonces es un dios, claro, es un dios, pero es un dios andino. Él le da la cerveza al tío primero. Sí. ¿Y la dinamita es para el tío también? Eso más para los mineros. El tío ya tiene una dinamita grande ahí. Sí. Alcohol. Oh, gracias. De nada. Él no se siente igual que me esperaría, ¿no? ¿Por qué tiene un pene erecto, tío? El machismo. Ajá. Ah, machismo es. Aquí no hay mujeres que trabajan. Mujeres trabajan solo fuera de la mina. Entonces presenta el machismo. Es un mundo de puros hombres. De mijnwerkers zeiden dat ze allemaal 7 kinderen hebben. Ik zei dat ik er maar 2 heb. Ze twijfelden aan mijn mannelijkheid. Eigenlijk ben ik zo iemand die zich meer op zijn gemak voelt tussen vrouwen. Maar dat zei ik natuurlijk niet. Dat is karaktermoord in Latijns-Amerika. In plaats daarvan vroeg ik met mijn zwaarste stem of er vandaag ook nog gewerkt zou worden. En we daalden af naar de kelders van de mijn. Muchos años atrás, con los españoles, ¿sí? Ellos trabajaban plata de buena calidad, buena cantidad. Y sacaron, como decimos nosotros, el tronco del árbol. Yeah. Y dejaron las ramas. Y eso hemos trabajado ya, pero ahora hay muy poca plata. Sí, sí, es muy duro. ¿Sí? Sí, pero siempre tratamos de estar un poco contentos. Sí, porque es un trabajo esto. De mijnwerker zei dat ze op coca bladeren kauwen om de lange werkdagen vol te houden.
en dat hun levensverwachting rond de 45 jaar ligt. Hij zei het met een glimlach. En toen begon hij nog een keer over die omgehakte boom en dat de Spanjaarden in Bolivia alleen de takken hebben achtergelaten. Ik had een best wel treurig tekstje geschreven over de laatste dorre takken van een omgehakte boom, vol stof en zweet. Ja, maar deze man zegt dat hij het prima naar zijn zin heeft in de mijn. Ik vraag me toch wel af of dat echt zo is, want ik ben hier nu even en ik heb eigenlijk al last van de stof. En ik kan me niet voorstellen dat je hier iedere dag werkt. Mucha gente a veces dice, no, pobre minero. Qué triste debe ir el minero a la mina. Eso es lo que estaba pensando yo. Ya, no, más. No estoy yendo a la cárcel. Tampoco estoy yendo a un funeral. Entonces no hay una razón para ir a la mina triste. Incluso lo vemos como algo más divertido también. A veces no es necesario que trabajen muchos días, pero prefieren estar en la mina que estar en sus mismas casas. Eso para los anotes. Het was feest in Potosí toen ik er aankwam. Eens per jaar, op de dag van de heilige Bartolomeus, worden de mijnwerkers geëerd met een optocht door de stad. Zij zijn de motor van deze economie, maar niemand wil graag in hun schoenen staan. Ja, qué cosas te falta a vos? ¿Qué te falta? Me falta zapatos. Vestido no más iba a comer? No, tienes que ponerte el vestido, le dijo adentro. No irías con tu otro jean viejito, ese roto que está aquí de la rodilla. No, a ver. No, anda con el más roto, papito. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos damos olvidar? Chaqueta negra tiene que ir. Usted es como una supermujer que puede estar hablando en la papa y vistiendo a los niños. Sí, es que estamos sobre hora ya. Soy la única mujer, entonces explota. Tengo que hacer las de todas solas. ¿Quiere que lleguen a ser mineros cuando sean grandes? Muy no, duro, porque sí. En su mayoría, la mayoría muere dentro de la mina. Entonces no me gustaría que algún día uno de los tres me faltara. Entonces no. Probablemente ingeniero minero, pero obrero no. Nunca. No. Ni en el peor de los casos. No quisiera. Sí. Ir a ver la comida. Sí, vamos a ver qué va. Toma rápido. Ya es hora. No hay auto. Taxi. Ik moest denken aan alle patroonsheiligen die ik in Latijns-Amerika al voorbij heb zien komen. In de stad waar ik woon loopt daar iedere maand wel een processie langs onze deur. Van mijn Nicaraguaanse vrouw mag ik het nooit over een optocht met een pop hebben. Want het is geen pop, het is een heilige. Katholieke processies zijn hier zo vrolijk en vol levensvreugde dat ik ze vaak verwar met een feestje. Salud. Para ustedes la vida es una fiesta? Sí. Sí. Claro. Por amistad. Por la amistad nueva. Claro, por la amistad. Salud. Salud.
Het zijn hier bij uitstek de katholieke feestdagen waarop het meest gedronken wordt. Er wordt geen kans onbenut gelaten om het leven te vieren. En in Potosí deden ze dat met 96% ethanol. Als het leven kort is, vroeg ik me af. Zou je dan harder leven dan je lief is? Mandarinas. Esas son a 10. ¿Qué otra fruta le puede gustar a alguien que tiene problemas de los pulmones? De los pulmones, algo suave que no tenga ácido. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Muchas gracias. Pase buen día. A usted. Igualmente. Que adiós, chiquita. Chao, diles. Chao. Días. ¿Cómo amanecieron? Traje algunas frutas. ¿Qué fruta le gusta? ¿Qué? Traigo manzanas, mandarinas y banana. Los tres. Los tres. ¿Tiene bastante tos? Sí. Jodido es. Ese es mal de mina. El mal de mina, ¿eh? Sí. Lo que ha entrado el polvo, ese se lo tapó, listo. Ya no, no puede salir. Ya. Yeah. Unos 5 pasos ya estoy cansado. ¿Sí? Sí. Así. ¿Usted le cuesta caminar también? No se puede. ¿Ah? No se puede caminar. La agitación se da, el aire falta. Ya se corta nomás. Por eso tosemos. Ni hablar no podemos. Cuando nos esforzamos, hablando nomás igual. Es jodido. Ese mal de mí. No. Dit is de longafdeling van het ziekenhuis. En als je je hele leven in de mijn gewerkt hebt, is de kans groot dat je hier terechtkomt. Alle patiënten, zonder uitzondering, zijn allemaal mijnwerkers. Deze man heeft nu een bezoek van zijn dronken zoon. Esta institución, la verdad, no sirve para acá, la verdad. A 4. Así, ¿sabes qué? A 4. Sanos, 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 así, la verdad. El viejito no ha hecho morir aquí. El viejito ha muerto. El viejo ha muerto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese viejo de mi puta no me ha querido? Te lo juro por Dios. La enfermera no ha hecho ñaca para mí. Te lo juro por Dios, no ha hecho ñaca. ¿Qué cosa lo ha hecho el viejo? ¿Qué no ha hecho? Nada lo ha hecho, ¿no? Vamos, hombre, vamos para afuera, vamos. Ahí dejémoslo al señor, ya está. Ahí está mi viejo. Claudio, cuídate, ¿no? Cuídate, Claudio. Thank you.
decirle. Ando torpe, le digo. Se me cae la fruta. No ha dejado de reírse. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se hierve? Sus manos son manos de trabajador. Sí. Si lo compara con las mías. Esta es la señorita. Pero ya van a terminar. Het waren koude kamers met dikke muren. De berg eet mannen niet in één keer op, maar hapje voor hapje. Er zat een jongetje in de wachtkamer. Zijn zus zat boven, samen met hun vader. Pero usted no siente que se lo va a causar la muerte. Se siente. De aquí a un tiempo. Claro. Todos los mineros somos frenes, pues. En eso estamos. Todos los que trabajan en Potosí, en eso estamos. Claro. ¿Y usted le tiene miedo a la muerte? ¿No? Algún día hay que morir, pues. ¿Pues cuántos años tiene? 45. 45. ¿Ah? Es joven para claro. Mí. Lo bueno es que no le tiene miedo. ¿Cuántos hijos va a dejar? 7. ¿7? ¿Productivo usted? Sí. La verdad no pienso en eso, digamos. O sea, yo siempre... Alguien tiene esperanza y fe que va a estar mejor. O sea, ¿para qué pensar que se va a ir algún día, no? O sea, ese pensamiento negativo yo creo que nadie debemos tener. Ik had de vraag eigenlijk beter niet kunnen stellen. Misschien hoopte hij nog wel op een wonder. Bueno, se me jode, pa. Me disculpe que le hablé de la muerte. En ik vond het vooral gênant omdat zijn dochter erbij zat. Ja. Dit is mooi. De mijnwerkers die komen niet bij hun familieleden te liggen, maar bij hun collega's van de coöperatie. Ik moet bekennen dat ik heel graag op begraafplaatsen kom. Zuid-Amerikaanse begraafplaatsen zijn altijd zo goed verzorgd. Het is misschien een beetje morbide, maar dit is wel echt een hele bijzondere. ¿Pueden tapar un poquito la boca, por favor? ¿Huele mal? Sí. El olor es un poco fétido. No tan fuerte, sino que ya está un poco ventilado y huele. No sé si pueden sentir esto. ¿No? Sí, huele, claro. Ahorita estos cuerpos aquí que están aquí en el depósito, lo procedimos a exhumar porque está colapsado el cementerio. Ah, yeah. Y cuando están así en este estado en momificación, el cajón sale sanito, y aparece en ese estado de momificación el cuerpo. ¿Eh? ¿Ese cuándo lo sacaron? Ese lo hemos sacado hace 2 semanas atrás. Cuando no vienen a reconocer, procedemos a la cremación colectiva. Así.
están rasguñando. Hay a veces que sucedió que los enterraron, dice, vivos, porque tienen problemas del corazón y le da muerte epiléptica. Y uno no sabe, digamos, cómo lo da por muerto. Ya una vez tapado así, a los dos días reviven y no se escucha ese ruido. Hay ruidos en el cementerio, hay ruidos. ¿Cuáles son los ruidos que escucha? Almas en pena, o si no, mayormente como aquí, ¿no? Se escuchan ruido de cajón, que están rasguñando los cajones, arañando. ¿Las uñas? Sí, como si estuvieran moviéndose el cuerpo, digamos. Ah. A veces a las 7 de la mañana, 7 y media, empiezan a rasguñar los cajones. Ik zei wel dat ik het zo leuk vind op begraafplaatsen, maar na deze verhalen gaat het niet helemaal meer op. Así llegan los entierros. Familia, las amistades cercanas, los amigos, así llegan a enterrar en el hueco donde sacaron a él. Donde lo sacamos a él, ahí mismo lo vamos a enterrar al señor, porque ya no había campo, está colapsado, como le dije al principio, colapsado. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Y por Dios. ¿La tiene ahí escondidita? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos pena. ¿Pena de mostrarlo o de verlo? No, verle. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque empezamos a llorar así. Ajá. Sí. Por eso le ocultamos así. Sí. ¿Y cómo se murió él? Ha muerto, accidente de la mina. ¿Y él conoció a su papá? No. 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 ¿No había nacido? No, recién estaba esperando de 5 meses. Margarita zei dat haar man er zo eentje was die altijd bereid was om anderen te helpen. Dat hij de kinderen veel complimenten gaf en haar een luisterend oor. Zo'n man die doorvraagt als een vrouw zegt dat er niks aan de hand is. Ze zei dat hij zo lief en zo belangrijk was dat haar leven een beetje stil is komen te staan sinds hij er niet meer is. Y según la creencia de usted, ¿dónde está su esposa ahorita? Ahorita yo creo que está en el este. ¿En el cielo? Sí, en el cielo. Ahorita debe estar en su este, su cuerpo nomás debe estar botado en el cementerio. ¿Papá? Ay, ya, papá, dice. Sí. Papá. Ya, ¿dónde está? ¿Qué? Papá, dice. Ya, trae, dice. Está tu papá. Papiluta. Papi. Deze dag zou een belangrijke dag worden voor Margarita. De dag waarop ze het verlies van haar man zou leren verwerken. Waarna ze zijn foto gewoon aan de muur zou kunnen hangen en haar leven weer een beetje op de rails zou krijgen. Dit moest de dag worden van een spirituele doorbraak. Una oracioncito al alma, ¿ya? Para que el almita descanse en paz.
y se salve a su mano derecha del Señor. Alma bendita que descanse en paz, Eduardo, ¿qué es? Condo Limache. Eduardo Condo Limache, alma bendita. Te pedimos y te rogamos con esta oración y ofrenda. Alma bendita, tú eres como segundo Dios que miras de día y de noche, alma bendita poderosa. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo. Alma bendita que descanse en paz, recibí esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te ruego que le perdones a estas almas benditas y le salves a su mano derecho. Libérale de todo lo que está penado a estas almas benditas. Retírale su espíritu que está en su accidente, en la mina que ha tenido. Agárratelo a tu mano derecha a estas almas benditas. Perdónale. Ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Amén. Dios te perdonará de todos tus pecados, como usted ha perdonado a su familia. Banco Choque Banco, Core Banco, Colque Banco, Banco Talla, Banco Mágico, Banco Los Nueve Departamentos Bolivia, Banco, Banco Exterior, Banco Fábrica de Billetes, Fábrica de Dólar, Euro Boliviano, Peso Argentino, Real Guaraní. In de Andes wordt in eenzelfde gebed zowel Jezus als Moeder Aarde genoemd. Ik raakte steeds meer geïntrigeerd door de invloed van de Spaanse overheerser op dit gebied. Moesten de Inca's nou blij zijn of niet met de taal en het geloof die ze was opgelegd? Ik had ergens de naam genoteerd van een lokale historicus. Gracias. 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 Con cuidado, don Walter. Sí, sí. No se me caiga. Gracias. Ya. Ya. Bueno, acá estamos en un lugar especial. ¿De quiénes son esas calaveras, don Walter? Bueno, se supone que son de los frailes que dejaron de existir pues, siglos pasados. ¿Frailes españoles? Claro. ¿Se puede tocar o no se puede tocar? Sí. ¿Y cuál era el propósito de los frailes agustinos, al igual que de las otras órdenes religiosas, evangelizar a los mitayos que fueron traídos de distintos lugares de América del Sur? Ellos decían, gracias a Dios hemos encontrado tanta riqueza, a él tenemos que darle las gracias y construir un templo, otro templo, y así sucesivamente. Los altares en cada uno de los templos tenían gradillas de plata, los cálices, los copones, los cristos, oro. Don Walter vertelde dat hij geschiedenis heeft gestudeerd aan de Universiteit van Sevilla. En dat hij in Spanje met open armen ontvangen is. Hij wilde het niet helemaal toegeven, maar hij is zich een klein beetje Spaans gaan voelen. Als ik goed naar hem luisterde, hoorde ik een typische Spaanse S. Se dice, y esto con seguridad, quizá, el hecho de que tanta plata extraída del Cerro Rico de Potosí y luego convertida en metal y en monedas, con esa plata podía haberse construido un puente de plata desde Potosí hasta España. Entonces ya uno se puede imaginar, ¿no?, la cantidad de plata que se explotó. Igual se dice de que con los huesos, con los restos humanos de los mitayos, podía haberse construido un otro puente desde Potosí hasta España.
Entonces, es importante de que, usted lo dijo, que no se repita nunca más. Nunca más. Que no haya la explotación del hombre por el hombre. Ik was naar Potosí gekomen om te zien wat er over is van de welvaart die de zilvermijn gebracht heeft. Maar de mijn leek meer te nemen dan te geven. Vroeger ja, toen gaf de mijn meer dan genoeg, maar dat is 500 jaar geleden. Het feit dat ik zo stil stond bij de Spaanse erfenis had ook iets oudbolligs. Het is een beetje dezelfde boodschap die politieke leiders op dit continent al 50 jaar verkondigen. Dat landen als Spanje en de Verenigde Staten een kleinerend effect op ze hebben. Ik denk dan altijd, ja, dat klopt. Misschien wel omdat ik hoop dat ze de ellende niet aan zichzelf te danken hebben. A mucha gente en el mundo no les interesa la naturaleza, no les interesa las personas, no les interesa la comunidad. Solo ellos van a pensar dinero, millones, poder, el momento. Entonces, el pensamiento que tenemos aquí es diferente. Por ejemplo, allá está el Cerro Rico, uh-huh. Y este lugar que estamos ahora se llama Cerro Chico. Y nuestros padres, abuelos, hace muchos años atrás, ellos dijeron prohibido tocar esta pequeña montaña. ¿Por qué? Es para los hijos que están viniendo. ¿Ya? Porque si no, ellos, ¿dónde van a trabajar? Y ellos no han tocado. Ahora tenemos menos minerales en esta montaña, pero ya estamos trabajando en esta pequeña montaña, Cerro Chico. No son tontos. No. Hay que cuidar. Hay que cuidar. Don Walter, de historicus, zei dat ik op geen beter moment naar de mijn had kunnen komen. Hij raadde me aan om richting Uyuni te rijden. Daar zul je de treinen zien die vroeger gebruikt werden om het zilver te exporteren. Is dat dan een museum, vroeg ik hem. Nee, zei hij, je moet het zien als een waarschuwing voor waar het mis is gegaan. Hij vertelde dat Bolivia heeft aangekondigd zich beter te beschermen tegen buitenlandse grootmachten. Maar dat hier niet zo ver vandaan, ondanks deze waarschuwing, de geschiedenis op het punt staat zich te herhalen. Don Walter vertelde dat er onder de zoutvlakte van Uyuni een immens grote voorraad lithium is ontdekt. Ik wilde laten merken dat ik ook iets wist en zei dat dit metaal wordt gebruikt voor oplaadbare batterijen. Het goud van de 21ste eeuw, vulde ik nog aan. Exactamente, zei hij. En Bolivia heeft er meer van dan wie dan ook. El litio está en todo el salar. Todo el salar hay litio. Ahorita la planta de litio se está haciendo en la jurisdicción de Colchacá, ¿no? Ahí están trabajando el litio. Pero ¿y quién están trabajando el litio? La empresa china está trabajando. Unos chinos son. ¿Los chinos? Los chinos, sí. Unos chinos es una empresa de extranjera. Y entonces ellos están trabajando el litio ahorita. ¿Y por qué ustedes permitieron que llegaran los chinos a hacer eso? No sé qué ellos han, o sea, que como en Bolivia no hay muchas grandes empresas, no hay unas empresas grandes que tienen capital para trabajar, y entonces no tenemos para, como decir, para sacar el litio, nosotros no tenemos las máquinas. En ese lugar ahorita del litio lo están sacando desde el barro, ese sal ya no va a volver ya, lo están matando al salar. Según que dicen, está pronosticado 15 o 20 años, esperamos. Está afectando a la Pachamama. A la Pachamama están afectando, pues. A Chile llevan, de Chile en el barco, y se va a Europa ya. Están llevando ellos, los chinos. Están felices los chinos. Y están felices los chinos. Claro, nadie va de aquí a unos 10 o 15 o 20 años, por eso vosotros vamos a sentir del salario. Porque ese lugar todito, antes, amigo, este, todo este lugar había agua.
todito este salar, este cajón, había agua. Desde que han trabajado la planta, ya mira la agua, ya no hay, mira aquí. De zoutwinner zei dat het zo hard gaat dat hij denkt dat de vlakte over 20 jaar uitgedroogd zal zijn. Dat om lithium te winnen het pekelwater met grote hoeveelheden uit de bodem wordt gehaald. Waar moeten jullie dan van leven, vroeg ik hem. Maar hij had geen zin in doemdenkerij en zei dat hij wel weer wat anders zou bedenken. Antes no vi los españoles llegaron a la mina de Potosí, lo han trabajado y lo han dejado sin nada, ¿no? A Bolivia. Puede ser que el salar, como yo te cuento, va a desaparecer el salar. Treurig voor de zoutvlakte, dat vond hij het wel. Ik moest denken aan alle verering van Pachamama die ik gezien had in Bolivia. En toen bedacht ik me hoe tegenstrijdig het is om moeder aarde te aanbidden en haar tegelijkertijd uit te buiten, in een mijn of op een zoutvlakte. En dat ik de Latino ook wel een beetje ken om zijn tegenstrijdigheden, zoals het drinken van alcohol op een katholieke feestdag. Maar dat het ook een bepaalde charme heeft. En toen schreef ik nog een laatste zin op. Het was een beetje een gewetensvraag. Met onze eigen niet te stille behoefte aan accu's zijn we deze zoutvlakte ook aan het uitdrogen. Moeten we ons daar nou schuldig over voelen? Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.